¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es un vídeo rápido y sin editar y sin nada. Simplemente para deciros que este mes me interesan algunos juegos que estáis viendo y bueno, concretamente un juego que sería el Far Cry 5. Ese es el, que, el juego que más me interesa para este mes. Y ojo, este mes es finales, porque ya sabéis que, bueno, se entrega el 27 de marzo, pero creo que está disponible el día 30, no lo sé. En fin, para principios de abril, así que ya os lo estoy avisando con tiempo, al igual que os aviso que la serie de God of Pixel eh, de Kratos en Minecraft, pues eh, creo que va a estar, como ya he dicho, muy bien. Eh, todavía le falta un poquito y llevo una semana de retraso pero es lo que hay no tengo mucho tiempo para dedicar a youtube ya sabéis unas 4 o 6 horas como mucho 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 y, y eso y no da tiempo hoy por ejemplo he subido hace poquito un vídeo de 5 minutos eh, y bueno pues me ha llevado 2 horas o sea que imaginaos no así que bueno pues prácticamente eso Aún así os enseño otros juegos como por ejemplo el Away Out, el cual también sale en marzo, sale este mes y tiene buena pinta. No sé si me lo pillaré, pero tiene buena pinta. Otros juegos que me gustaría comprarme serían el Dragon Ball Fighter Z, el cual lo veo todavía bastante caro. Yo por menos de 20 euros me lo compraría, pero más de 20 no. ¿Por qué no si sí está genial? Es cierto que está bastante bien trabajado dentro de lo que cabe. Eh, algunas cosas sí, otras cosas no. Y la política me parece una auténtica mierda. Por lo tanto, no me lo voy a comprar para que luego tenga que pagar por 8 personajes más, DLCs y mierda recortada del juego cuando me debería venir. Por lo tanto, eh, <coughs> no tengo problema en esperar y ya está. Así que lo mismo digo con el Shadow of War. No es que este creo que es un muchísimo mejor juego que el Dragon Ball, por supuesto. Pero... No tengo, o sea, no tengo problemas en esperar a que baje de precio, ya que es un juego además largo, y no me va a dar tiempo. Lo jugaré seguramente después de terminarme el God of War 2018, y a ver si lo encuentro como me encontré al anterior, por unos 4-8 euros, lo cual pues molaría. También el Final Fantasy XV me gustaría. El no creo que me guste mucho, la verdad, pero hey, tengo curiosidad. Y por último, el Devil May Cry, que seguramente se subirá junto a la saga completa de nuevo de God of War: el 1, el 2, el 3 y así. Y los de PSP. Que bueno, creo que podría ser interesante, ya que no he jugado a ningún Devil May Cry. Y creo que es el momento para hacerlo. No me van mucho ese tipo de juegos, como ya sabéis. Eh, y si no me. Pero no está mal. Yo probé el 3 y, a ver, no estaba mal. No era mi tipo, pero no estaba mal. Me, gustara, me gustaba. No era que me encantase, pero me gustaba. Así que yo creo que puede estar interesante. Y que tras unos cuantos años después, pues los mire desde otro punto de vista. Así que nada, también puede que baje de precio eh, dentro de un mes o dos. Y nada, las fotos estas son de Instant Gaming, que ya sabéis que es una página que, bueno, ahora mismo es la que yo estoy utilizando eh, 100%, antes utilizaba la que era King Wing, pero eh, eso fue hace dos años o año y medio, que estaban los eh, juegos bastante más baratos, bastante más barato en plan 4, 5, 6 euros. Pero ahora ya están bastante mucho más caros y bueno, a lo mejor están un euro, dos euros como mucho, ¿no? Más barato que otras que otras eh, páginas, pero ¿qué pasa? que la fiabilidad no es tan buena, siempre a mí en 10 juegos que he comprado o 20 juegos que he comprado, de 20 a lo mejor 4, pues he tenido problemas, he tenido que esperar una semana para que me den otra clave, etcétera, mandar fotos es un coñazo, por lo cual eh, es menos fiable para mi gusto aún así, ojo, nunca me han estafado ni nada de eso. Simplemente que, bueno, pues te dan un link que está caducado, eh, un código que está caducado y tienes que reclamar, y eso es un coñazo. Por otra parte, eh, Instant Gaming, que es la que estoy utilizando, como digo, pues no he tenido ningún problema y ya he comprado como 7-8 juegos, así que mm, de momento va, va estupendamente. Y bueno, pues simplemente eso, tenéis aquí el horario, como siempre en la descripción, decir que, bueno, tengo más canales, que estoy a ello este mes. Y, y bueno, pues simplemente aquí veis el horario, algunos juegos que ya están puestos eh, y otros juegos como el Bayonetta que está aquí colocado pero que de momento no estoy subiendo porque no me convence mucho el subirlo. He jugado un vídeo solo, o sea, he jugado un capítulo solo, he grabado solamente un vídeo de Bayonetta y a ver, no está mal, pero necesito eh, jugar un poquito más y ver si lo subo o no lo subo. Porque ya sabéis que me, me he comprometido a subir por completo todos los vídeos o todas las series que comience. Por último, decir que God of Pixel, pues pronto va a estar. Lleva una semana de retraso, debería haberse empezado la semana anterior. Pero, oh, pero bueno, es lo que hay. En fin, lo dicho, espero que os haya gustado. Como siempre, un saludo y hasta más ver. Adiós.